los dogs de nuestras mascotas. Hoy Maggie nos trae un tema muy interesante, es la toxoplasmosis, una enfermedad que la produce que un parásito, una bacteria, ¿de dónde viene? Bien, a pesar de que hoy es el día del perro, vamos a hablar de enfermedades más relacionadas con el gato. Ah, muy bien. ¿Sí? Y sacar un mito muy grande porque la gente está preocupada por ese tema y hay veces que está mal informada, sí. Entonces abandonan a los gatos o no los adoptan en ciertos momentos, entonces bueno, estamos acá para sacar todo ese tipo de dudas. Bien, ¿sí? Esta enfermedad está dentro del grupo de las zoonosis. Muy bien, vamos aprendiendo esas palabras. Sí, no, ¿cómo adquirir vocabulario? Amo, amo, me encanta. Bueno, para que sepa la gente, la toxoplasmosis es un parásito y es sí. Una de las zoonosis más distribuidas en todo el mundo, ¿sí? Ok. En algunos países que son cálidos, o sea, de regiones cálidas, hasta un 80% de la población tiene toxoplasmosis. ¿Sí? Okay. ¿Qué significa esto? Que el parásito afecta a todos los vertebrados, o sea, desde una cucaracha hasta un rinoceronte. Sí. ¿Sí? Y que el único animal que puede transmitirlo es el gato y los gatos silvestres. ¿Sí? Por Bien. Eso es que se la relaciona un poco con ellos. En el resto de los animales entra el parásito y no se puede reproducir. Entonces directamente Bien. Se queda adentro. ¿Y el gato sí se la puede contagiar al humano? A todos los demás, porque en el gato Bien. Hace lo que se llama el ciclo sexual. Ajá. Y en ese ciclo sexual tiene una liberación de los huevitos que son infestantes y ahí es cuando se produce la transmisión de la enfermedad. Uh-huh. Es importante saber varias cosas, como por ejemplo que esta eliminación no siempre se produce en el gato. O sea, hay gatos en los cuales se produce y en los que no. Y que esa eliminación es como muy poco tiempo. ¿Sí? Entonces no es que el gato elimina toxoplasmosis por toda su vida, sino que entra en contacto, se infesta, elimina esos huevitos y ya después deja de eliminarlos y no los transmite más. Entonces, ¿cómo se contagia uno, de un gato que eliminó esa toxoplasmosis? ¿A través de la materia fecal? ¿A través de qué? Bien, en realidad, al entender que la prevalencia de la toxoplasmosis es tan alta, claramente no todo el mundo tiene gatos y entra en contacto con gatos. O sea, claro. Si no, la culpa sería del gato de todo el mundo. Sí. Y no es así, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos huevitos pueden infestar la tierra, pueden infestar las verduras, las frutas. Okay. Y como afecta a todo tipo de animales y animales que nosotros consumimos, el consumo de carne cruda y alimentar a nuestros animales con carne cruda también produce la diseminación del parásito. Okay. ¿Sí? Entonces, como en la mayoría de las enfermedades infecciosas dentro del hogar, hay que mantener como ciertos puntos de limpieza que son importantes. El hecho de lavar bien la fruta y la verdura, ¿sí? Antes de consumirla. El hecho de consumir carne cocida, ¿sí? No cruda. El hecho de alimentar, si nosotros, que no está bien, pero alimentamos a nuestros animales con carne que sea cocida también. Uh-huh. Y si tenemos gatos, y ahí viene la parte importante y a lo que la gente tiene miedo, ¿sí? Uh-huh. Es lo siguiente, el parásito, el gato, pongamos que se enferma, ¿sí? Introducimos un animal nuevo en nuestra casa, el gato viene enfermo y elimina estos huevitos. Estos huevitos necesitan un día de exposición solar para poder madurar, digamos, en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos que limpiar la cajita sanitaria de nuestros gatos por lo menos 2 o 3 veces al día o la cantidad de veces que sea necesario. Bien. ¿Sí? Bien. Para evitar que ese huevito que el gato pongamos que está contagiando no madure y no sea infeccioso. ¿Sí? Si nosotros tenemos ese cuidado, no va a pasar nada. Uh-huh. Otra cosa que hay que tener cuidado, por ejemplo, es mujeres embarazadas que no tengan esta tarea, ¿sí? Que no sea la mujer embarazada la que va a limpiarle la cajita sanitaria. ¿Cómo al gato? ¿Le puede afectar, por ejemplo, a una mujer embarazada si contrae esta enfermedad? Bien. Primero lo que hay que hacer es que todos nosotros probablemente en nuestra infancia o durante nuestra adolescencia tomamos contacto con la toxoplasmosis, ¿sí? Y generamos inmunidad. Probablemente hayamos tenido como una febrícula, decaimiento durante 2 días y fue que tuvimos contacto con la toxoplasmosis y ya nos quedamos inmunes. Mirá, no sabía. Entonces, una mujer previo a quedarse embarazada, si lo tiene en una planificación, estaría bueno hacerse una medición de anticuerpos para ver si ella ya fue expuesta al toxoplasma. Entonces bien. Ya sería inmune y no tiene ningún tipo de peligro para su bebé. Ah, bueno. ¿Es como una cierta inmunidad para siempre? Para siempre. Ajá. Sí, es como la varicela, como esas enfermedades claro. que te dan una vez y chao. Y listo. Padeces la enfermedad un poquito. En este caso es más riesgoso para pacientes inmunocomprometidos, pacientes que están en tratamiento oncológico claro. y pacientes mayores, ¿sí? En ese caso no sería tan leve la enfermedad, claro. pero si vos sos una persona sana, no pasa nada, quizás ni siquiera te enteraste.
Bien. Entonces, si uno se queda embarazada, la recomendación que se tiene es por lo menos no adoptar, o sea, te haces el testeo. Si tenés toxoplasma positivo, no hay ningún problema porque ya estuviste expuesta, ¿sí? Ajá. Si no tenés anticuerpos, intentar no adoptar ningún gatito en el primer tercio de la gestación. ¿Sí? Bien. Nuestra. Porque es el momento más peligroso y es donde se producen los abortos a causa del toxoplasma. Ah, ¿sí? Mira, puede ser riesgoso. Entonces. Puede ser riesgoso. Uh-huh. O sea, no adoptemos un gato en el primer tercio de la gestación. Y perfecto. Si lo vamos a adoptar en el segundo tercio, tener estos cuidados, ¿sí? Uh-huh. Que sea la otra persona que vive en la casa la que se encarga de la limpieza. Y otra cosa importante es el tema de la jardinería, ¿sí? Si tenemos un jardín con pasto o con tierra o con lo que sea, y no es solamente nuestro gato, sino otros gatos que entran en nuestra casa que pueden tener este parásito, no realizar jardinería sin guantes y preferiblemente no realizar jardinería en general porque el parásito puede inhalarse. Siempre, ¿sí?, hablando de la huevitos. Mujer embarazada. La mujer embarazada. Perfecto. Cualquier otra persona, no pasa nada. ¿Sí? Bien. Y con respecto a los hábitos que siempre les cuento yo del gato indoor o outdoor, el que sale o el que no, o el que se queda, sí, en casa, también es importante prevenir la cacería, ¿sí? Porque los gatos, al cazar palomas, ratitas, cucarachitas o cualquier cosa, pueden ingerir el parásito e infestarse. Mm. ¿Sí? ¿Y qué le pasa a un animal en ese caso? ¿Puede llevarlo a la muerte? ¿Puede ser grave? ¿A los gatos? Sí. No, hacen un ciclo que puede producir también lo mismo. El parásito directamente se reproduce y lo elimina. ¿Sí? Ah, ese sería como el peligro. O sea que no también pasa es como nada. Asintomático. Es asintomático en la mayoría de los casos. ¿Y sí. es oportuno, qué sé yo, vacunarlos? ¿Hay alguna manera de prevenir? No. La única manera de prevención es la ingesta de carne cruda, tanto para nosotros como para los animales. O sea, la cacería de pequeños animales puede generar la presencia de la toxoplasma, ¿sí? Y una vez que el paciente se enferma, no va a pasar nada, simplemente va a generar inmunidad como nosotros y nosotros deberíamos prevenir estas situaciones de falta de higiene, ¿sí? Perfecto. Que son como básicas. Hemos estado haciendo mucho hincapié en el gato, porque vos nos decías, Maíz, el animal que, bueno, tiene más posibilidades de transmitirlo de alguna manera, pero en el perro se puede dar, ¿hay casos? En el perro en realidad pasa esto, es un vertebrado y puede tener el toxoplasma se queda en los órganos, ¿sí? Sean los órganos, el vaso, el hígado o en el músculo. Entonces, si después un gato, ya de mayor tamaño, come un perro que tiene toxoplasma, se puede enfermar. Okay. Pero para nosotros no hay ningún otro animal que nos las contagie por medio de materia fecal, ¿sí? Perfecto. Solo el gato. Y es una lástima porque hay tantos mitos con respecto a esto que hemos visto casos horribles de envenenamiento, sí, de gatos en barrios, porque son no juzgados ante esta posibilidad de las enfermedades. Bueno, lo mismo pasa con las palomas y demás, pero bueno, está bueno saber que hay maneras de prevenirlo, de ser cuidadosos, mujeres embarazadas, tomar los recaudos, los niños me imagino que también. Los niños en realidad es esto que te digo, quizás nosotros, otro cuidado muy importante es el tema de los areneros, no sé si vieron que desaparecieron en las plazas. Menos mal, un foco infeccioso. Es un foco infeccioso, sí, todos los gatos que estaban como sueltos en la ciudad iban, hacían su materia fecal en esos areneros y después nuestros niños jugaban. Uh-huh. Entonces si uno tiene también un arenero en casa, cubrirlo porque siempre hay algún gatito dando vuelta por la zona y entonces bueno. Pero igual, si el niño se contagia, saber que va a generar inmunidad y para no el día lo va de mañana Ajá. no lo va a padecer exactamente. Más perfecto. Que una pequeña febrícula quizás sí se presenta. Excelente. Qué bueno, gracias, Mai. Nos hemos sacado todas las dudas, así que hay que agradecerle a Veterinaria Bombay, que también celebra el Día Mundial del Perro allí con ese posteo 21 de julio. Bueno, un día para concientizar sobre la cantidad de perritos que hay abandonados, que están buscando un hogar, así que a ponernos las pilas con la adopción responsable. Gracias, Mai. Gracias por venir, Mai. Podemos mandar saludos a Rayito, que es nuestro perro. Ah, muy bien. Así ¿cómo que se en su llama? Día, Rayo. Rayo, muy bien. Es el perro de la Vete. No, el perro de la casa. De la casa. Porque así viste que muchas veterinarias tienen como su perrito ahí. No, nosotros tenemos nuestro gatito. ¿Cómo se llama? Muy bien. Toribio. Muy bien. Qué lindo. Le mandamos un beso. Me encanta. Si se pone celoso.